Bien, ustedes como verán, este lugar donde han llegado se llama Incahuara, Incahuara de Coyucucho. Tiene nombre y apellido. Lo que les puedo contar, digamos, del proyecto que nos hemos beneficiado, ha sido un proyecto con el del desarrollo alternativo, ya, que ha venido de USAID. A los que nos hemos beneficiado son 25 familias, o sea, 25 módulos habría en este caso, 25 módulos avícolas de postura. Con todo equipo más o menos, ¿no? O sea, el galpón, el tinglado, los comederos, bebederos, el turril, la instalación de la cañería. También en el parte de alimento nos han ayudado hasta la primera postura. De ahí en adelante ya nosotros hemos tenido que ya ver también cómo alimentar las gallinas con el mismo huevo que producía, entonces ya estábamos comprando en los alimentos. Entonces nosotros también poco a poco hemos ido experimentando. Claro, hemos pasado algunos cursos de capacitación, a base de eso también ya poco hemos aprendido el manejo. Como el resultado es positivo y nos estamos arriesgando ahora, digamos, a invertir un poquito más. Si hemos podido recaudar con algunos trabajitos, unos pesitos de otro lado, entonces estamos invirtiendo en esos pesitos para aquí, para hacer galpones. Por ejemplo, como verán ustedes, aquí estoy haciendo otro galpón, otros mis compañeros están al otro lado, allá atrás en el pueblo mismo. Entonces los que podemos, estamos haciendo. Bien, mi nombre es Luis Emilio Martínez Sequeiros, soy administrador del internado de San Antonio. Estamos ubicados en la provincia Caranavi, Cantón Eduardo Avaroa, Alto Beni. Este internado ha causado un impacto positivo en esta localidad porque en los últimos 3 años ha ido albergando alrededor de 300 alumnos. Lógicamente, al comenzar hemos tenido el apoyo de Agriboca positivamente. Ellos han cumplido con todo el apoyo que se nos ha ofrecido y este proyecto actualmente está marchando gracias también al apoyo de la población juntamente en coordinación con Agriboca. Actualmente tenemos acá 64 alumnos que se benefician con este internado. Ellos están ocupados en grupos, ocupados en la atención de la parcela y el día de mañana estamos empezando con la producción de pan. También estamos con este departamento de panadería, estamos con el departamento de granja y la parcela. Ellos se ocupan en los horarios indicados, tienen un horario de actividades y están dedicados a trabajar para ayudar la producción de estos departamentos que tenemos. Mi nombre es Daniela, soy de Divico Escobar. Yo vivo en Palos Blancos. Vine aquí al internado, es mi primer año, mi primera experiencia en este lugar. Bueno, nosotros en el internado vivimos bien, limpiamos las habitaciones, todos recogemos nuestras cosas, acomodamos, nos duchamos, bajamos a desayunar, el desayuno es bien, el desayuno es con su té, su leche o chocolate, con su arroz y su huevo y su ensalada. También tenemos actividades en el internado, por ejemplo la panadería, ayudamos todos a hacer pan, y con ese beneficio sacamos a venderlo para tener un poco más en el internado. Y como también podemos ver, estamos ahorita en la parcela, comenzando con todos los chicos, limpiando, regando también.
Bueno, tengo ustedes muy buenas tardes. Soy Ángel de Jesús Bruno González. Vengo de Tipuani, ¿no? El sector Larecaja, Sud Yungas. Bueno, es mi primer año por acá en San Antonio. Bueno, llega aquí, aprende, digamos, a sembrar un maíz, cómo es la preparatoria, todo eso para que produzca el maní, el zapallo. Son cosas que uno no sabe, ¿no? Y viene por acá, aprende demasiado. Bueno, de mí, como mi primer año, me estoy llevando una gran experiencia en este lugar. Antes tenían que caminar grandes distancias para venir a la escuela, tenían que sufrir, soportar el calor, el clima, a veces las lluvias, llegaban los alumnos todo embarrados, pero hoy no, con este internado ellos quedan aquí y van a su colegio tranquilamente, disfrutan de las comodidades del internado, ¿no? Porque ellos tienen a la hora su desayuno, su almuerzo, su cena, tienen sus duchas. Que uno puede venir aquí a prepararse, a estudiar y para en un futuro ser algo, surgir, ¿no? Que eso es lo que desea nuestra Bolivia. Este lugar, Santa Fe, llamado Tutiguara. Yo soy María Jnota Ramírez. Y mi esposa es Basalia Morales Condori. Mi hijo, estamos asentados aquí, tiene una vida de asentamiento aquí a 60 años ya, ¿no? Desde la colonización. Aquí el terreno han explotado, todo está cansado y para nuestras generaciones un poco ya es difícil de afrontar a la vida. De esa manera, nosotros estamos viviendo, cultivando nuestros cultivos en forma mixta. Casi el rendimiento económico no era tan sostenible para nuestros hogares, para la mantención de nuestra familia. Y luego llega, ¿no? Milagrosamente llega el desarrollo alternativo a esta región, lo cual nosotros, como colonizadores, ¿no? Hemos recibido con manos abiertas porque sabemos que la institución va a invertir en beneficio de nosotros con algunos proyectos grandes que nunca hemos tenido en esa región. Nos han dado el proyecto del sistema de galpones con crianza de pollos parrilleros. De esa manera nosotros hemos ya empezado a criar pollo, lo cual hoy en día estamos viendo el resultado exitoso, ¿no? Lo cual ya tenemos una fuente de ingreso para nuestra familia. Y, ¿no? Ahí podemos trabajar nuestros hijos, nuestras esposas, nosotros también. La carne del pollo tiene alta demanda. Comercializamos la parte de que es Guanay, Tipuani, Chima, Teoponte, sector abajo. También de aquí también distribuimos a Ciudad Caranavi. Criar pollos, pero al mismo tiempo comercializar, ya de productor a consumidor. A eso queremos llegar. Ya, bueno, en primer lugar, mi nombre es Toribio Alberto Salvatierra. Yo vivo aquí en Villa Prado. Durante todo, digamos, desde que he ingresado aquí a la zona, yo he sido siempre productor y campeón en Villa Prado en producir cacao. Ahora nosotros hemos vivido era de que cacao secando en esteritas así. En las lluvias hemos sufrido mucho más que todo. De que hay veces en mal tiempo llueve un ratito, después ya otro rato está soleando, otro más llueve nomás también. Pero de todo ese ya con la secadora, con el proyecto, digamos, que nos han apoyado desarrollo alternativo, y ya nos hemos liberado de ese problema. Aquí estamos 30 beneficiados en Villa Prado.
Bueno, mi nombre es Pedro Alborta Belis, soy de la provincia Inquisivi, del departamento de La Paz. El cacao en su tiempo también ha sido pues precios muy bajos, siempre interferidos por los comerciantes también, entonces lo cual se ha tenido que organizar la central de cooperativas, el CEIBO. Cuando llegó el programa, de alguna manera hemos planteado el tema de lo que es las secadoras. Las secadoras prácticamente para nosotros es un instrumento, una herramienta para mejorar la calidad y así competir en el mercado nacional e internacional. Estamos en este momento muy agradecidos al programa, más que todo a Agriboca, que ha tratado de llevar adelante y comprender lo que es la necesidad del colonizador. Me siento fortalecido porque prácticamente no hemos buscado nosotros el interés de el interés personal, sino hemos buscado el interés de la comunidad. Sí, con respecto al agua, todo este proyecto que nos ha apoyado Desarrollo Alternativo, estamos bien satisfechos porque la ducha, o sea que el agua es muy importante para la salud, ¿no? Para la higiene, todo. Antes no habíamos tenido esa agua, teníamos que ir lejos. Y ahora más bien estamos aquí satisfechos, tenemos la ducha, los baños que estamos ahí usando y ya se previene por lo menos las enfermedades hacia los niños, hacia las personas y todo. Antes aquí era un lugar vacío, sin la agua, sucio, y ahora que ha llegado el desarrollo, hemos podido tener agua potable, limpio, saludable. En aquí ya estamos viviendo mejor con esta agua que tenemos en aquí. Yo agradezco, ¿no?, que aquí llegó el agua, ahora vivimos más tranquilos, ya tenemos cerca a la casa, que ahora también podemos utilizar a gusto el agua, como antes no, como era traer de muy lejos y uno tenía que medirse del agua, pero ahora en este momento nosotros utilizamos a todo dar, ¿no?, como tenemos cerca. Y bueno, y también estamos como en una ciudad ya puesto, en este lugar con luz y agua todo completo. Nosotros estamos felices aquí, de una parte, aunque tenemos tantas necesidades, ¿no? Pero nos han traído el agua, las duchas, los baños higiénicos que tenemos, nos han traído la luz, que es casi ahora ya como vivir en el pueblo. Yo antes tenía mi casa alquilada allá en Caranavi, entonces tenía que estar yendo siempre allá a mirar la tele de vez en cuando para divertirme así. No, más bien ahora ya vivo lo mismo que en la ciudad. Yo soy el agente cantonal de este cantón uinense, ¿ya? Entonces conozco casi a fondo de que ha puesto en satisfacción este programa del agua, sobre todo a la gente, ¿ya? En ninguna parte se han quejado, de eso estoy bien seguro. No se han quejado, todos están contentos. El programa de Agriboca han sido bien eficientes. Tenían un supervisor que controlaba por detalles las cosas que están construyendo, ¿no? Entonces, mal podemos decir que han hecho mal. Que no solamente los ricos tienen derecho a vivir, que no solamente las capitales poderosas tienen derecho a gozar esta clase de comodidades, que no solamente las capitales poderosas tienen derecho a tener esta clase de infraestructura. Nosotros estamos empeñados en seguir cooperando en que podamos para asegurar la diversidad de la economía de Coroico. Y esta terminal es un buen ejemplo de lo que pensamos debe pasar.
Dentro de pocos días voy a dejar mi posición oficial como embajador de Estados Unidos a Bolivia. Tengo un nuevo cargo. Nunca voy a dejar de ser embajador de Colombia al mundo.